Bienvenidos todos a este partido. Gracias por acompañarnos junto al Dr. García. Tenemos una transmisión cubierta de nieve por estos rumbos del universo futbolístico. El clima no ha hecho mella en el ánimo de la afición ni en el espíritu de los conjuntos. Sin embargo, tenemos que lanzar buena vibra para que el encuentro se desarrolle sin incidentes. La mesa está puesta y vamos todos a disfrutar. Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. ¡Doctor! ¡Suena el pitazo! Y suena el silbatazo por una falta. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Busca a su delantero. No hay discusión alguna, eso es penal. A probar suerte desde ahí. Sí, la verdad es que pecó de descuidado y creo que hasta le ganó el pánico, señor Martinoli. Eso siempre lleva a situaciones no deseadas. ¡Qué buena oportunidad para abrir el marcador, señor García! Usted estas casi no las fallaba. La mete y pone a su equipo en ventaja. No cometió ningún error a pesar de tanta presión encima. Buen penal. Siempre supo lo que iba a hacer y lo terminó logrando. No tardaron mucho en abrir el marcador. Se ha otorgado una falta y tiro libre. ¡Gran pelota! La pelota no encontró a nadie con ese pase. Mete la pierna y le gana la pelota. ¡Tira! Toda la defensa respira aliviada. Salió y saque lateral. Están buscando penetrar. Lo intentó solo, pero sin éxito. Intenta filtrar. Encontró al compañero. Dispara desde aquí. ¡Qué gol acabamos de ver, amigos!
mantienen la importante ventaja de 2 goles. Solo frente a la portería, imposible fallarla. Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería y desde ahí nunca, pero nunca falla. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Todo bien hasta ahorita. El equipo tiene el sartén por el mango. Y va para adelante. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Esta es la buena. Aquí le va a dar. Gran pase y el disparo fue bueno. ¿Qué me dicen del pase? Sencillamente inmejorable. Ahí está imponiendo. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Casi recibe el pase. Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba. ¿Dónde diablos está la defensa? ¡La agarró sabroso! ¡Ahí está el gol! Y en cuestión de minutos anotan una vez más. El gol se veía inevitable en este mano a mano. No tiene ningún problema en el mano a mano. Lo hace ver como una jugada de trámite, de rutina. Nunca titubeó. El partido está 3-0 ahora. Cuidado, que esta es muy buena. Metió el disparo. La pelota fue muy desviada. Un contraataque perfectamente llevado. Casi logran anotar. Se va solo. Tiene mucho espacio por delante. Falta. Una decisión fácil y justa al final. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Se animó a pegarle. ¡Qué golazo, doctor García! Ese fue un remate sensacional. A este muchacho no lo para nadie. ¡Qué calidad tiene en los pies! Impresionante. Un gran lanzamiento y un grandísimo gol. Si le dan oportunidad desde esta distancia, siempre te acaba vacunando.
de nuevo en el suspenso. Busca colarla. Recibe el pase en el área. Le pegó directo. Fallan una vez más. Esto no puede ser. Estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. Arriba por tres goles, seguramente el juego lo han ganado. Ya son tres goles arriba. Le gana como si estuviera hecho de hule. ¡Qué buena bola le han colocado! La mete por ahí. ¡Le pega a portería! ¡Lo hizo! ¡Es gol! Realmente están metiendo mucha presión. ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Está claro quién tiene el control. Parece que le encontró. Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. Señor Martinoli, me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante que deja a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. ¡Qué resultado! Verdaderamente especial. Nadie lo esperaba, pero esto parece liquidado para el complemento. Entramos a los segundos 45 minutos. ¡Va a disparar! ¡Aquí hay mucho peligro! Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Busca a su delantero. Se emplea a fondo en el costado. ¡Impactó el balón! ¡Ah, no, bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! ¡Impacta al arco! ¡La clavó! ¡Es el gol que buscaba! Ya no es competición, es una absoluta humillación. Lo peor es que al parecer pueden caer todavía más goles.
Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. Parece que juegan adultos contra niños. Y ahora ya tiene la pelota. Aprovecha el espacio abierto. ¡Va a disparar! ¡Bien, así se hace! ¡Un gol en toda la regla! Le echan más limón a la herida. ¿Qué sigue después de humillación, señor Martinoli? Van a tener que ir a terapia todos. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Enorme oportunidad. Dispara desde aquí. Quiso clavarla en la derecha y se fue desviado. Qué vulnerable es la defensa de este equipo. No sabe reaccionar ante este magnífico juego. Va hacia el extremo izquierdo. Y va para adelante. No podrán ir más lejos. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Se emplea a fondo en el costado. Al parecer la ha dado a esa con demasiada vitamina. Una acción decisiva del portero. No lo dudó ni un segundo. Aprovecha el espacio abierto. ¡Atención que ya le pegó! ¡Entró, señoras y señores! ¡Entró! ¡Tremendo golazo! Y la masacre continúa sin parar. Es parte del juego, señor Martinoli, se vale ser despiadado. La buena onda se quedó en el vestidor. Y aquí vienen los cambios tan esperados. No puedo evitar pensar que los cambios se necesitan hacer mucho más rápido. Quizá buscaba la respuesta de sus jugadores, pero se vio forzado al cambio al no encontrarlo. Avanza con todo. Dispara al arco. El balón está en las redes. ¡Es un golazo! Uno más a la cuenta de lo que viene siendo un arrastrón en toda la regla. No imaginé que fueran a jugar así, señor Martinoli, pero están haciéndolo de maravilla.
Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. En un momento sin tanta presión, es una buena oportunidad para dar entrada a este tipo de jóvenes. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. La juega hacia la derecha. ¡Atención! ¡Peligro! ¡Peligro, señoras y señores! Y juegan hacia adelante. La juega hacia el extremo. Y ahí termina todo. ¡Qué buen bloqueo! Justo cuando se le requería. Busca a su delantero. La mete por ahí. Va hacia el extremo izquierdo. La recupera. La metió correctamente. Aquí hay una posibilidad. Y ahí va una pelota larga. Y suena el silbato. El partido ha terminado. Victoria absoluta y enorme superioridad en opinión de todos. Pero el mérito principal es de los delanteros que sembraron el pánico en el área rival. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello. Tienen jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha. Amigos, ha sido un placer transmitir este partido para todos ustedes. Muy buenas tardes a nombre de los señores García y Martinoli. Doctor García, un placer como siempre. Muy agradecido, señor Martinoli.